Bienvenidos al Foro Next Educación. Estamos hablando de Europa constantemente, nos sentimos orgullosos de ser europeos, miramos a Europa para buscar soluciones a muchos de nuestros problemas y miramos también a los ayuntamientos, que es la entidad política mucho más cercana que siempre hemos tenido. En el cruce de toda la relación con Europa, en el cruce, además, de esa relación con los ayuntamientos y en la proximidad de elecciones municipales, hay un proyecto enormemente interesante que nos gustaría presentar hoy aquí y que seguro que a los ciudadanos de toda España, incluso de otros países, les puede servir como referencia. Tenemos la oportunidad de dialogar con la alcaldesa de Teruel, Emma Buch. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí en este foro, hablando también de Europa y de fondos europeos, algo que Teruel conoce muy bien. Muy bien. Y Domènec Ruiz de Besa, eurodiputado, que ha tenido una iniciativa que la Comisión Europea le ha aceptado, ¿no? Porque ustedes, los eurodiputados, pueden presentar iniciativas, no hace falta que sea su grupo, es alguien, ¿no? Individualmente. Supongo que buscar alianzas de otros países, no sé exactamente cómo va. Pero en todo caso, empecemos por el corazón de esa iniciativa que usted ha presentado y le han aceptado en el cruce de Europa y municipios. Adelante. Así es, Manuel, y muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con la alcaldesa de Teruel para hablar de este programa. Como bien decías, los eurodiputados tenemos la facultad de proponer estas iniciativas a la Comisión Europea, proyectos piloto, y este fue aceptado. Y la intuición detrás de esta iniciativa es precisamente la que tú señalabas. El nivel más cercano a los ciudadanos, por definición, es el municipal. Y al mismo tiempo, aunque creo que Europa ha demostrado en las últimas crisis su cercanía a los problemas de las personas, pensemos en la rebaja de la factura eléctrica, en la compra conjunta de las vacunas contra el coronavirus o el propio plan de recuperación, al mismo tiempo se siente una necesidad de que Europa esté más cercana a la ciudadanía, de que no se sienta como un ente lejano y burocrático, esa idea de Bruselas ha decidido o Bruselas nos pide. La intuición detrás del proyecto es decir, si queremos realizar ese ejercicio de acercamiento, ¿qué mejor vehículo, qué mejor instrumento que los ayuntamientos? Lo que queremos con este proyecto es que los ayuntamientos que participen de este programa, que llamamos Construir Europa con las entidades locales, se conviertan en los embajadores de la Unión Europea en los territorios. Pues es ideal que esté aquí en Mabuj, porque además de ser la alcaldesa de una capital de provincia de Teruel, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. Empecemos por el primer impacto. ¿Cómo le suena esta iniciativa, alcaldesa? Bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa porque realmente los ayuntamientos somos la institución más cercana al ciudadano. Pero pensemos que no hay política global que se lleve a cabo sin los ayuntamientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de luchar contra el cambio climático, los ayuntamientos no solo somos generadores de eficiencia energética, sino también de concienciación ciudadana. Por tanto, cualquier política global tiene que pasar por lo local y los ayuntamientos somos también esos agentes del cambio social. He hablado de eficiencia energética, pero también de lucha contra las desigualdades sociales. Es decir, los ayuntamientos con nuestra acción diaria conseguimos el cambio social que se plantea también desde las políticas globales como son la Unión Europea. Es verdad lo que estabais planteando antes, porque había, bueno, una distancia, por lo menos, Bruselas está allí. Ha habido un esfuerzo, yo creo que lo hay cada día, de tantos corresponsales españoles y de otros países, supongo también, tratando de hacer entender, a veces, lenguaje alambicado, la diferencia entre la Comisión y el Consejo, la diferencia entre el Parlamento, cuando el Parlamento es en Estrasburgo, cuando se reúne en Bruselas. No es fácil comprender todo esto. Pero, en todo caso, yo creo que si lo comprendemos por iniciativas como la que aquí se está planteando, y ahora tratemos de bajar al terreno, a ver qué puede pasar, qué se puede hacer, bueno, pues yo creo que estaremos ganando mucho en esa labor de difusión, de comprensión y de eficacia, ¿no? Entre instituciones globales y locales, como acaban de plantear aquí. Absolutamente. Europa tiene que ser más comprensible. Y para conseguir ese objetivo tenemos varias posibilidades, varios instrumentos. Uno, que por cierto está a disposición también de las propias comunidades autónomas, que eso es posible en el ámbito de la ESO,
establecer una asignatura de ciudadanía europea. En España eso ya es posible en algunas comunidades autónomas. Y este proyecto también puede contribuir, porque a lo que aspiramos es que haya en cada ayuntamiento de la Unión Europea, potencialmente, y por lo menos en los que participan en el proyecto piloto, un concejal o concejala responsable de los asuntos europeos y de Unión Europea. Y esa persona va a tener la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre los programas europeos, pero también generar oportunidades de formación en temas europeos, por la dimensión que suscitabas, y también generar debates ciudadanos sobre la Unión Europea, de modo que los ayuntamientos puedan canalizar hacia arriba las inquietudes de los vecinos y que la Unión Europea pueda procesar esa información en la elaboración de nuestras políticas. Yo me imagino que en esto el factor humano, alcaldesa, influye mucho, porque habrá un alcalde que lo verá más claro, otro que dice, bueno, déjame a mí con mis problemas aquí, otro que tiene esa vocación europea, porque no todos tenemos la misma sensibilidad. Y no es un tema de partidos, yo creo que es un tema también de, a veces, de la propia experiencia, ¿no?, de las personas que están en el ayuntamiento. Por ejemplo, digo, pienso, si hizo Erasmus o no hizo Erasmus, si ha salido alguna vez más allá de sus fronteras o no, el elemento sensibilidad habrá que detectarlo también, ¿no?, para ir a buscar a esas personas que sean capaces de comprometerse con un proyecto como este. Pero yo creo que más allá de lo que hayamos podido viajar cada persona individualmente, los ayuntamientos, las personas que hemos gestionado fondos europeos. Yo decía, bueno, Teruel es ideal que esté aquí porque Teruel comenzó un cambio como modelo de ciudad con un plan urban, que son fondos europeos. Comenzamos la peatonalización de todo el centro histórico y fue un punto de inflexión. Pero es que después con programas LIFE hicimos un gran parque periurbano que hoy es una de las zonas de esparcimiento de la ciudad. A continuación gestionamos fondos EDUSI, que hoy estamos llevando a cabo y que estamos invirtiendo tanto en infraestructura verde, por ejemplo, todas las riberas del río Turia, que nace en Teruel y que se han convertido en Turia, una zona... Turia o Guadalaviar, le llaman ahí, ¿no? No, es que es el río Guadalaviar y el río Alfambra que se unen en Teruel y nace el Turia. Y pues ahora las riberas pues, son una zona paseable, pero además también son cambios en movilidad. Y a continuación han venido los fondos de recuperación y resiliencia, los fondos Next Generation, que también hemos obtenido para accesibilidad y movilidad en la ciudad. Por tanto, Teruel es una ciudad de 36.000 habitantes que ha ido evolucionando gracias a fondos europeos. Por eso yo como gestora estoy muy concienciada. Pero además también creo que los ayuntamientos podemos canalizar esa información a través de la participación ciudadana hacia Europa. Hay que pensar, o sea, pensemos en los datos económicos. Los datos económicos se mandan agregados. En los ayuntamientos los mandamos al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda los manda a Bruselas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con la participación ciudadana. Nosotros como ayuntamiento tenemos presupuestos participativos. Todos los fondos europeos hemos diseñado también los proyectos con participación ciudadana, cuando no con los que son para obras concretas, pero sí cuando son grandes programas. Hacemos planes estratégicos con participación ciudadana. Pues ¿por qué no podemos los ayuntamientos esa participación ciudadana que ya hacerla, canalizarla y toda esa información trasladarla a Europa? Eso sí, un modelo sistematizado, que Europa sea capaz de captar ese sentimiento de sus ciudadanos a lo largo y ancho de todos los países. Eurodiputado, ¿cómo le suena? Pues muy bien, y si me permitís, quiero profundizar en lo que ha dicho la alcaldesa, porque creo que tiene toda la razón, y ella ha captado muy bien la filosofía del programa. ¿Por qué digo esto? Por un lado, la importancia de los programas europeos y su pleno aprovechamiento por los ayuntamientos. Teruel es un ejemplo de aprovechamiento de esas oportunidades, como ha explicado la alcaldesa, pero hay muchos ayuntamientos que por falta de conocimiento, por su tamaño, por falta de técnicos o funcionarios que conocen cómo se presentan las solicitudes, están perdiendo esas oportunidades. En la medida en que la participación en el programa Construir Europa con los entes locales ayude a que se vinculen a los círculos de la Unión Europea y obtengan esa información, ya es un primer logro. Al mismo tiempo, es muy importante la dimensión de participación ciudadana a la que se aludía. ¿Por qué? Porque también podemos tener el caso contrario de aquellos ayuntamientos, que no es el caso de Teruel, por lo que ha explicado muy bien Emma, que solo ven Europa como una fuente de financiación.
o como un cajero automático. Y de ahí la importancia precisamente de este programa, que sea un vehículo de canalización de esa participación ciudadana sobre la Unión Europea y de inquietudes. Y esto no es un eslogan. Ya hay 500 o 600 ayuntamientos de Europa participando en el programa y la Comisión Europea ya ha hecho una primera encuesta para identificar los temas de interés de los ayuntamientos y de sus vecinos, donde han salido el tema de la cultura europea, por ejemplo, temas que uno igual no hubiera pensado que hubieran salido, además de otros más previsibles, como la inmigración o el cambio climático. Bueno, es interesante lo que planteabas aquí, y no es el caso de Teruel, efectivamente, que ha sabido encontrar las distintas oportunidades en esos fondos, pero es una tristeza ver cómo se pierden fondos que no se utilizan porque no se saben pedir, porque se piden mal, porque piden a destiempo, o porque se piden para obras cuando resulta que son fondos de innovación, para tecnología y así sucesivamente, ¿no? También en la Federación Española de Municipios y Provincias hay una queja, se ha celebrado ahora el cuarto congreso del reto demográfico y la despoblación, advirtiendo que muchas veces los ayuntamientos les cuesta encontrar personas que puedan entender, digamos, todo este mecanismo. Pero volvemos al factor humano. Ustedes, esa vocación europea de Teruel, yo creo que es importante y conviene también ponerla como ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo, como muy bien se decía, lo importante es que hemos sabido captar que los fondos europeos tienen que ser un cambio social, más allá de financiar obras, tienen que ser un cambio de políticas y por eso siempre hemos presentado buenos proyectos. Pero es cierto que muchos ayuntamientos tienen dificultades, no tienen personal preparado. Nosotros tenemos una sociedad municipal que se dedica solo a los fondos europeos y además aún así necesitamos ayuda externa muchas veces, pero los ayuntamientos tienen muchas dificultades y cuanto más pequeño son los ayuntamientos más. Entonces nos encontramos con la paradoja de que los ayuntamientos que deberían estar accediendo a fondos europeos para esos cambios y sobre todo también para luchar, por ejemplo, contra la despoblación, no tienen los medios. Y eso es algo que deberíamos analizar desde la Unión Europea, los mecanismos que se articulan y también España como Estado miembro, qué estamos haciendo, que esos fondos europeos cuesta tanto que lleguen a los pequeños municipios. Ahora iremos también a la despoblación porque es un asunto que nos interesa especialmente y en Exeducación tenemos una cátedra de reto demográfico y despoblación. Pero cuando decía, una primera muestra, 500 o 600 municipios en Europa que ya han visto esto. ¿Cuál es el país más sensible a la cuestión, por curiosidad, aunque todavía no se pueda sacar de una manera rotunda una estadística? En cuanto a la participación en el programa, ahora mismo el país que tiene más ayuntamientos apuntados es Italia. Esto no debe sorprender, porque los italianos son los magos de enterarse de lo que pasa en Europa y de los programas y líneas que ofrece Europa. Y es muy difícil de ganarles. Sí, no sabíamos. Sí. Y luego viene Portugal y España por muy poco. Portugal y España estamos prácticamente empatados. Bueno, pero tened en cuenta que España son 5 veces más Portugal. Hay que multiplicar. Sí, por eso es importante esta oportunidad de difusión. Ojalá, Emma, alcaldesa, desde tu posición también en la FEMP, se pueda vehiculizar esta información a través de la Federación de Municipios y Provincias. Tengo que decir que aunque el primer destinatario y principal de este programa son los ayuntamientos son los protagonistas. Lo que queremos es construir Europa con los ayuntamientos, que los ayuntamientos y sus vecinos sean protagonistas de la construcción europea y que se decida el futuro de Europa con ellos. Pero, al mismo tiempo, las entidades supramunicipales, como las mancomunidades, como las diputaciones provinciales a las que tú te referías, como las comunidades autónomas y las federaciones de municipios, pueden participar también en el programa en cuanto coordinadores para la difusión del programa, el apoyo y la orientación. Bueno, yo desde luego tengo que decir que para mí la Federación Española de Municipios y Provincias es una institución fundamental en el municipalismo y también en la creación y difusión de políticas. De hecho, por ejemplo, ahora en toda la tramitación de los, más que la tramitación, en la información sobre los fondos europeos Next Generation, la FEM está jugando un papel fundamental porque muchos ayuntamientos tienen esa información gracias a ella. Pero antes de comenzar, charlábamos en los previos y yo hablaba
de las diputaciones provinciales. Para mí, que vengo de una provincia con una gran despoblación y con muchos ayuntamientos muy pequeños, de menos de 500 habitantes, el papel de las diputaciones provinciales es clave y también creo que sería muy importante que jugaran ese papel como, no solo como difusoras de los fondos europeos, sino también como gestoras de fondos europeos, cosa que ya lo han sido en otras ocasiones. Y de esa forma, a través de las diputaciones provinciales, los fondos europeos pueden llegar a municipios, como han llegado en muchas ocasiones, de 500, 300 o de 50 habitantes. El eurodiputado es de Alicante. Sí. Ciudades grandes, sobre todo en Alicante, comparado con Teruel. Sí. Y comparado con Huesca. Tenemos Elche, tenemos Elda, además de la propia ciudad Elda, de Alicante. Novelda, Torrevieja, Castalla, Santa Pola. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, ahí también encuentro una cierta respuesta. O vamos vía diputación, o vamos vía mancomunidad, de las distintas variedades que usted acaba de proponernos, ¿no? A ver, este programa es para todo el mundo, pero tiene una vocación realmente de incluir a los ayuntamientos medianos y pequeños. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque obviamente ciudades como Madrid, como Barcelona, como Roma, Berlín o París son más que bienvenidas a participar en el programa. Pero estos ayuntamientos es posible que ya tengan un concejal que tenga como cartera Unión Europea. Sin duda, todas estas ciudades tienen una presencia de las instituciones importantes. Pensemos, Madrid tiene su representación, oficina de representación del Parlamento Europeo, tiene su oficina de representación de la Comisión Europea, tiene la sede del Movimiento Europeo, tiene sus círculos de debate europeístas. Pero pensemos efectivamente en ayuntamientos como el de Teruel o el de Elche, o todavía más pequeños. ¿Cuál es la presencia institucional europea? No existe. Por tanto, es muy importante que el resto de ayuntamientos tengan el interés, porque es para ellos. Lo que queremos precisamente es que la cuestión europea salga de las grandes urbes y de las grandes metrópolis y vaya a los municipios, incluso los más rurales, los más remotos, que precisamente por su condición geográfica pueden sentir que Europa es prácticamente otro planeta. Antes de continuar, una precisión. Esto es un proyecto piloto. Se lo han aceptado como un proyecto piloto. ¿Tiene un tiempo de caducidad por el cual, si no hay una respuesta, esto decae, como se suele decir? Sí, ciertamente. Este es un proyecto piloto que tiene una duración de 2 años. Bien. Tenemos delante de nosotros 1 año y medio más, porque lleva la convocatoria abierta, que es una convocatoria permanente, es decir, que en cualquier momento un ayuntamiento con un formulario de adhesión en línea muy sencillo se puede apuntar, le queda 1 año y medio de duración. Cuando se completen estos 2 años, como apuntabas, la Comisión Europea verá si ha suscitado suficiente interés, si se han apuntado muchos ayuntamientos del conjunto de la Unión Europea y si merece la pena hacerlo permanente como un programa de la Unión Europea. Yo preparando esto, alcaldesa y eurodiputado, preparando esta conversación, me ha llamado la atención, sabemos, éramos 28 países, pero somos 27 porque salió el Reino Unido, pero no conocía yo el número de cargos electos que había en Europa, que si no me equivoco es en torno a 1 millón, ¿es así? Así es. Un millón de personas trabajando en los ayuntamientos de toda Europa. El otro día... Son 100.000 ayuntamientos en toda Europa. Son 100.000 ayuntamientos. Lo que pasa es que cuando se dan esos datos, porque pasa en España muchas veces, dicen, hay tantos cargos públicos. Y yo tengo que decir que la inmensa mayoría de los concejales de España están en municipios muy pequeños que no se dedican a la política, es decir, tienen sueldo, no viven de ello, porque esas cifras pueden asustar, pero yo, como digo, vengo de una provincia muy rural y quiero... también pues poner encima de la mesa que la mayoría de mis compañeros en la provincia de Teruel no tienen dedicación a la política y trabajan abnegadamente por sus municipios. Por supuesto, no, voy en esa dirección. Y quería citar al presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, que conoce bien, cuando de todos esos concejales, de todos esos alcaldes, en buena parte, les llama un voluntariado político. Yo no había escuchado nunca esta expresión, pero me pareció muy interesante, porque hay voluntariado en el ámbito de la sanidad, hay voluntariado en el ámbito, bueno, pues de auxilio en las guerras, y el voluntariado político es lo que está definiendo en este momento la alcaldesa. Pero ellos también son Europa y ellos también tienen que sentir Europa. En esa batalla contra la despoblación, y Teruel es un observatorio extraordinario,
¿Qué opinión tiene, alcaldesa? ¿Vamos adelantando? ¿Vamos recuperando? ¿Estamos saliendo de aquella época en la que la despoblación estaba en el ostracismo mediático también? Bueno, es evidente que la despoblación está de moda, si me permite la expresión. Hablamos mucho de despoblación, pero los que vivimos en territorio medio llenos, no vaciados, sino medio llenos. Estoy de acuerdo. Pues yo creemos que no hay que hablar tanto y hay que hacer más. Porque, por poner un ejemplo, yo acudo a muchos foros de despoblación, porque cuando hay que hablar de despoblación siempre hay alguien que dice la de Teruel, y siempre llegamos a las mismas conclusiones. Es necesaria la conectividad. Bueno, pues ya sabemos que es necesaria la conectividad, es decir, no hay que repetirlo muchas veces, hay que poner en marcha planes para que la conectividad llegue a todos los territorios, porque además hay una reflexión que la gente que no, las personas que no viven en este tipo de territorios no han hecho. Si tú tienes una carretera mala, te cuesta más tiempo llegar, pero al final llegas. Pero si no tienes conectividad, no llegas. No puedes tener una casa de turismo rural, no puedes tener determinadas empresas, no puedes tener una profesión liberal, es decir, la conectividad es fundamental. Bueno, pues ya lo sabemos, vamos a actuar. Es cierto que hay un problema de vivienda, pero no porque no haya viviendas, hay muchas viviendas vacías. Y también yo he oído hablar muchas veces, pues hay que hacer un censo de viviendas, no hay que hacer un censo. En cualquier municipio, cada alcalde sabe las casas que están vacías. Que hay que poner en marcha son políticas que consigan poner esas viviendas en el mercado. Entonces, es verdad que la despoblación está en la agenda política desde hace un tiempo. Tampoco es un fenómeno exclusivo ni de Teruel, ni de Soria, ni de Cuenca, ni de España, sino que es un fenómeno mundial. La migración del campo y del mundo rural a las grandes ciudades. Por eso yo creo que hay que tomárselo en serio, pero que hay que también no solo hablar de él, sino tomar medidas. Y yo también creo que el cambio de modelo que estamos viviendo económico es una oportunidad para las zonas con menos población. Yo creo que ese cambio de modelo de consumir y tirar por un modelo económico mucho más sostenible, la economía circular, es decir, también el modelo de cambio de vida, donde se valora mucho más la calidad de vida, el tener un ambiente, bueno, pues medioambientalmente sano, el tener la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Ese cambio también de valores es una oportunidad para territorios que tenemos menos población. No, interesantísimo y muy rico la respuesta. Lo sabría aquí para un debate muy importante. Sí. Permíteme algunos comentarios. El primero, vamos a terminar la fase de diagnóstico. Ya sabemos lo que nos pasa. Venga, ahora vamos a resolverlo. Primer asunto, conectividad. Bueno, en estas semanas ha habido un dato muy importante que todavía no se conoce suficientemente. Gracias a los fondos Next Generation, lo que está pasando es que ahora te pueden instalar internet 100 megas en tu casa gratuito y te subvencionan una parte importante de la factura directamente. Con lo cual, no habrá que esperar a ver si llega dentro de 2 años la fibra óptica o en algunos sitios no va a llegar nunca, sino que a través del satélite Hispasat, ahí hemos dado un paso muy importante. Esta cuestión hemos de tenerla presente y también Europa nos ayuda y si no lo contamos, pues Europa no aparece. Y está ahí, y está ahí presente. Tercera cuestión que ha dicho que me parece muy interesante, y lo comparto. Vale ya de hablar de España vacía y de España vaciada. Hablemos de España rural viva, porque si no parece que es que allí no quiere ir nadie. El uso de los adjetivos negativos en torno a una España, que es verdad, que pierde población. Ojo, hay 27 capitales de provincia en España que siguen perdiendo población. Teruel gana, por cierto. Es una de las que gana. O sea, es curioso, ¿no? Que es el otro elemento que tenemos ahí. Bueno, yo creo que estamos en la línea de una cierta recuperación, pero fíjense que en cualquier lugar que miremos, siempre vemos Europa ahí detrás. Sí, yo quería aprovechar para abundar un momento en la cifra de los 100.000 municipios y todos los cargos electos, porque efectivamente eso podía interpretarse una clave populista que... como la alcaldesa bien ha hecho, ha precisado que hablamos de muchos cargos electos que ni siquiera cobran un sueldo. Pero visto en positivo, la mayoría, pero visto en positivo, eso es un caudal de responsables públicos que están en el terreno, que están en el territorio y que pueden hacer un gran efecto multiplicador de lo que es la idea europea y lo que son las políticas europeas. De ahí la vocación del programa de articularse precisamente en el ámbito local. En cuanto a lo que comentabais de la despoblación,
Yo soy de la opinión que hay que ser también valientes en cuanto a una de las soluciones, no la única, que es la inmigración. Yo creo que esa idea de pensar que la solución al despoblamiento y al invierno demográfico europeo solo va a venir de la mano de medidas de oferta, por entendernos, de que haya incentivos fiscales, de que pongamos sedes institucionales en zonas más rurales, más alejadas, por supuesto, estoy a favor y todo eso ayuda. Pero creo que la inmigración también es un factor. Creo que es una palanca para captar población, realmente. Y tendríamos que ser capaces de articular una narrativa diferente, que espero que la alcaldesa coincida conmigo, porque sabemos que hay fuerzas políticas que están haciendo de la inmigración un elemento de división, un elemento identitario, como, ¿no?, que la esencia de la nación española consiste en que aquí no venga nadie. Y sin embargo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que parte de la solución al problema demográfico europeo y al problema del campo europeo es también la inmigración. A partir de ahí, yo creo que nos podremos poner de acuerdo en que tiene que ser una gestión legal, ordenada, regular de los flujos migratorios, pero creo que eso, para mí, es parte de la solución a ese problema tan acuciante que es el del despoblamiento. ¿Quieres algún comentario de eso? Bueno, yo creo que decir otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos. Cuando vivimos en un país o en una Europa con un crecimiento vegetativo negativo, no puedes crecer de población si muere más gente que nace. Por tanto, es evidente que en la inmigración está también esa parte de solución del problema europeo. Ahora, yo también digo una cosa, por la experiencia que hemos tenido en muchos municipios de Teruel, da igual que tú seas español, colombiano o senegalés. O sea, necesitas empleo, vivienda y conectividad para estar en el mundo rural, porque si no, nosotros hemos tenido alguna experiencia de atraer, de una forma ordenada, inmigración, y claro, ¿qué ocurre? Que están unos años o están una generación, pero si no se marchan, porque no son distintos de los españoles. Y como digo, si tú no tienes conectividad, no tienes servicios, no tienes una oferta de trabajo, se acaban yendo a las grandes ciudades. Por tanto, totalmente de acuerdo, pero las necesidades son las mismas. Completamente de acuerdo. En su intervención anterior, ha sugerido otros dos temas que me parecían muy llamativos. Uno es el de la salud y otro es el de la vivienda. Yo creo que con el COVID, empecemos con la salud, todo el mundo se ha dado cuenta que es más sano vivir en un pueblo que en una conurbación, ¿no? Los datos son espectaculares y dramáticos, ¿no? Con lo que sucede en Madrid, por ejemplo, con lo que sucede en Barcelona, con lo que debe suceder en París y en todas esas ciudades. Es tremendo la cantidad del impacto directo de la mala calidad del aire sobre personas que tienen pues un problema respiratorio y que termina en una enfermedad y que termina en muerte. Eso es así. No es lo mismo en una zona rural. El tema de la salud es muy importante. Y el tema de la vivienda que ha dicho la alcaldesa, yo lo comparto totalmente. No se trata ahora, bueno, pues vamos a hacer un gran censo para saber cuántas viviendas hay libres en la provincia de no sé qué. Yo le pregunto al alcalde de mi pueblo, Camporret, 139 habitantes, y me da qué casas están vacías, quién tiene dos casas, quién tiene tres casas, porque tienen a veces la suya, la de los padres, la de los padres de ella. ¿Cuántos están en un estado preocupante de ruina que necesitan rehabilitación? Y así sucesivamente. Si no se le ofrece vivienda, como acaba de decir, si no se le ofrece conectividad, si no se le ofrece trabajo, por más sano que sea el aire, nadie va a ir ahí. Ni españoles, ni latinoamericanos, ni personas que vienen del este. ¿No? Coincido, por eso yo decía que son las dos cosas. La solución está tanto por el lado de la oferta, es decir, poner todos los elementos y los adelantos que las zonas rurales se merecen, y al mismo tiempo tenemos también que utilizar esa palanca de población por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, quería decir. Yo me gustaría que tratáramos de concretar. El programa que ha presentado este eurodiputado y que estamos aquí valorando se llama Construir Europa a partir de los ayuntamientos. ¿Es así? Así es. A partir de las ciudades. Entonces, en inglés esto sería Building BELC, ¿no? ¿Sería? BELC, sí. Building Europe with Local Councillors, vale. Que es como concejales. Sin necesidad de estudiar inglés, sin necesidad de estudiar inglés. A ver,
un concejal, un alcalde de cualquier provincia española que quiera conectarle, ¿cómo lo hace? ¿Qué le dan? ¿Qué piden? ¿Y dónde estamos? Vamos a la práctica. Bueno, a fuerza de caer en el tópico, permíteme la broma de que me alegro que me hagas esa pregunta, porque quería explicar los beneficios concretos de participar en el programa. Está bien. Cómo apuntarse es muy fácil. Basta ir a cualquier buscador de internet y poner precisamente Construir Europa con los entes locales. Y aparece el enlace de la Comisión Europea y aparece la explicación del programa y un formulario muy sencillo donde apuntarse. Y una vez se rellena... Se apunta un ayuntamiento, una persona en nombre de un ayuntamiento. Exactamente. Se apunta un concejal en nombre de un, o concejala en nombre de un ayuntamiento. A partir de ahí se establece algo que también es bastante importante y bastante innovador, en mi opinión, que es un acuerdo de cooperación que se establece directamente entre el Ayuntamiento y la Comisión Europea. ¿Qué da la Comisión Europea como contrapartidas por la participación? Pone a disposición todo tipo de materiales, formaciones, recursos materiales para desarrollar actividades sobre la Unión Europea en el municipio, actividades de formación, de información y de debate. Pone a disposición una plataforma digital para que todos esos concejales y, por tanto, todos esos ayuntamientos de Europa estén conectados entre sí. Ofrece un acceso privilegiado y prioritario de ese ayuntamiento a la Comisión Europea y a sus servicios. Y también la posibilidad de participar en viajes, reuniones y seminarios en Bruselas. Además de una placa que se coloca en un lugar simbólico del municipio, indicando la participación en el programa. Y por el lado del ayuntamiento, el compromiso es el que he dicho, comprometerse a organizar actividades en torno a la Unión Europea en el ámbito del ayuntamiento. ¿Qué le pediría, alcaldesa, a ese programa? Porque estamos hablando de un programa institucional que no es privativo de un grupo parlamentario determinado ni de un país determinado. Ya es una iniciativa de la Comisión Europea para todo el mundo, a propuesta del eurodiputado Domènec Ruiz de Pesa. ¿Qué le pediría? Bueno, pues yo le pediría algo que creo que es relativamente sencillo, y es que sea un foro de intercambio de ideas, porque como ayuntamiento y como ciudad que ha gestionado fondos europeos, cuando asistes ahora en estos momentos a reuniones de fondos EDUSI, antes a reuniones de fondos LIFE o URBAN, donde no he estado todavía en el ayuntamiento, pero sí mis antecesores, realmente el intercambio de experiencias, de iniciativas y de sus desarrollos entre los ayuntamientos es muy enriquecedor. Por tanto, yo creo que este debería ser un foro donde las ciudades, los municipios, podamos intercambiar nuestras experiencias, las iniciativas y los desarrollos posteriores, porque también en esa fase de desarrollo de las ideas, cuando intercambiamos, bueno, pues las dificultades que se han tenido, las facilidades, son, como digo, tremendamente enriquecedoras. Por tanto, yo creo que debería ser pues poco menos que un think tank del municipalismo para también desarrollar políticas europeas. Está bien ese concepto, ¿eh? Sí, por eso del municipalismo. Sí, por eso uno de los elementos es esta plataforma en línea para que todos los ayuntamientos participantes estén en contacto y también las reuniones en Bruselas, a las que se convocará igualmente presencialmente en esta ocasión a los representantes de los ayuntamientos participantes. Yo no sé si con la inminencia, 100 días, de las elecciones, pero después vienen unas cuantas semanas para formar los ayuntamientos y unas semanas para formar las diputaciones, entramos en un terreno, digamos, que quizá no sería la prioridad. ¿O usted cree que el elemento europeo puede estar y debe estar presente también en las campañas electorales? Porque no todos piensan lo mismo de Europa y porque no todo el mundo la sabe aprovechar igual. Yo tengo que hablar de mi experiencia en Teruel. Tiene que estar, y que es importante. Tiene que estar presente el elemento europeo en la campaña, porque precisamente estamos gestionando muchos fondos europeos, pero estamos gestionando fondos europeos y estamos también contribuyendo a esas políticas europeas. Entonces, claro, yo desde luego en Teruel tengo claro que va a ser algo fundamental hablar de Europa, y también creo que debemos de construir Europa entre todos, porque hemos visto cómo estos últimos años, a lo largo y ancho de Europa, están apareciendo muchos movimientos. También, bueno, pues el Brexit no nos hizo ningún favor, pero yo creo que también fue un poco la consecuencia de un anti-europeísmo, en el cual yo estoy totalmente en contra, porque creo que el futuro tiene que ser una Europa unida,
hay que pensar que los europeos nos hemos creído, si me permite la expresión, muchas veces el centro un poco de, bueno, pues de las políticas, y lo hemos sido durante siglos, pero hoy el peso poblacional o el peso económico a nivel mundial de Europa cada vez es menor. Por tanto, Europa tiene que permanecer unida, y esos movimientos anti-europeístas que hay en todos los países recientemente en los últimos años, yo creo que no nos hacen ningún favor. También creo que al final esto es algo cíclico, es decir, algo cíclico, o pendular, esos movimientos que se mueven más hacia un concepto anti-europeo volverán a reubicarse, pero yo soy una convencida de Europa, o sea, tenemos que ir todos juntos. Europa tiene fuerza en el mundo unida, como países independientes todavía lo tendríamos mucho más difícil. Por tanto, yo soy una convencida de Europa y yo creo que ese elemento también es importante. Claro que sí. Dentro del Parlamento Europeo se siente esa disensión en algunos países, algunos grupos, ese antieuropeísmo al que se refería la alcaldesa. Afortunadamente es muy minoritario. En el Parlamento Europeo prácticamente el 80% de las fuerzas políticas son proeuropeas y nosotros somos los que estamos ejerciendo la labor legisladora. Hay otras fuerzas muy minoritarias, muy gritonas, si se me permite la expresión, muy buenas en hacer ruido, muy efectivas en hacer ruido y en hacer propaganda, pero que no tienen ninguna efectividad en lo que importa, que es aprobar los reglamentos y las directivas, en aprobar el Pacto Verde, en aprobar la Unión Sanitaria Europea. Y ahí nos encontramos las grandes fuerzas proeuropeas, incluso tradicionales y no tradicionales. Por un lado, democristianos, socialdemócratas y liberales, pero también ahora también con los verdes y con una parte de la izquierda europea. Y yo celebro lo que decía la alcaldesa sobre el europeísmo por dos razones. Primero, porque los ayuntamientos y las regiones son, si se me permite la expresión, los grandes aplicadores o implementadores de la legislación que aprobamos en Europa. Por tanto, es muy importante que los convirtamos en protagonistas desde abajo hacia arriba de la elaboración de las políticas europeas, y de ahí la importancia del proyecto Construir Europa con los entes locales. Pero también ese europeísmo compartido es importante porque, para mí, desgraciadamente, y haré ese único apunte, si me permitís, de política nacional, nos encontramos en un momento en España en el que es muy difícil ponernos de acuerdo en muchas cosas, ya sea el Consejo General del Poder Judicial, ya sea la estructura territorial del Estado y otros tantos asuntos. Y, sin embargo, en el asunto europeo hay una gran unidad y un gran consenso, desde luego entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que yo creo que eso hay que poner en valor. Solo recuerdo un detalle: de las comisiones de estudio que se formaron a raíz de la pandemia, la única que logró aprobar el informe fue la de Unión Europea. Y también quizás debiéramos tomar ejemplo de lo que hacemos en la política europea, donde la colaboración entre las grandes fuerzas políticas es la norma y no la excepción. ¿Quieres hacer algún comentario a esa cuestión? Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que los grandes partidos políticos siempre hemos tenido una vocación no solo europea, sino había habido una vocación de consenso en España. Es decir, hasta hace pocas fechas los grandes partidos nos hemos puesto de acuerdo en los pilares básicos del Estado, y es en estos momentos cuando ese acuerdo está siendo muy difícil. Yo creo que también esto, bueno, pues es una opinión, por la formación o por los apoyos que tiene el gobierno, y donde hay algunos que no están tan de acuerdo en esos pilares básicos del Estado. Por tanto, yo creo que tenemos que volver a esos grandes consensos. Yo creo que la sociedad nos lo agradece. Yo también estoy en contra de la política que grita, de la política que insulta, de tanto ruido. Yo creo que lo que nos está pidiendo la sociedad y lo que nos está demandando es que volvamos a esos grandes consensos, donde además España yo creo que fue ejemplar en la Constitución del 78. Todo el mundo tuvo que hacer muchas renuncias a determinadas cuestiones que pretendía para llegar a un consenso común. Nos dimos una buena Constitución que nos ha dado el mayor
periodo de prosperidad que ha tenido España y tenemos que volver a esos consensos. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo. Y que este año celebraremos 45 años de esa Constitución. Importante, ¿eh? Luego merecerá reformarse, como todas las cosas. Hay cosas que están superadas. El mundo ha cambiado mucho en medio siglo. Pero es verdad, ahí había un consenso de fondo que Dios no lo conserve. Es verdad lo del consenso en torno a la Unión Europea, pero también lo es en torno a todos estos asuntos de la despoblación. A mí me ha parecido apreciar en el cuarto Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico de la FEM que básicamente hay un cierto acuerdo. Hay alguna tensión, obviamente, entre ayuntamientos, no tanto con disputaciones y comunidades autónomas, sí de comunidades autónomas a veces al gobierno del Estado, pero en general es un placer circular por un congreso de esta naturaleza y no lo es, sinceramente, ir a una sesión del Congreso de los Diputados. Bueno, pero eso claro. Tiene una explicación, el municipalismo o los municipios, los gobierna y que los gobierne, el partido político que los gobierne, siempre tenemos problemas parecidos, dificultades parecidas y también sí, soluciones sí. Que tienen que ir alineadas. Es cierto. Por tanto, cuando uno se pone a hablar de despoblación o se pone a hablar de, como digo, de los problemas y las soluciones al mundo rural, yo creo que por lo menos los partidos que más implementación tenemos, que es Partido Popular y Partido Socialista, tenemos siempre grandes acuerdos, porque es que dos alcaldes no se pongan de acuerdo en cuál es la mejor política para su zona es casi hasta difícil. Por eso el municipalismo también es foro de acuerdos y ahí está la Federación Española de Municipios y Provincias, donde estamos representados pues una amplia serie de partidos políticos y que se toman todos acuerdos por unanimidad. Porque, como digo, no hay mayor acuerdo que el que tenemos los ayuntamientos cuando tenemos que trabajar por nuestros municipios y por nuestras provincias. No, sin duda alguna procede de ahí, procede de esos problemas comunes, cierto. Pero precisamente el que haya ese consenso te permite la hipótesis de que si se consigue llevar leyes que apoyen al mundo rural, van a tener que pasar por el Congreso de los Diputados con mucha más facilidad que los enfrentamientos que hay actualmente, precisamente porque hay ese consenso de base y porque hay esa demanda popular de solución de problemas. Esto se ve así, aunque sea a los niveles del 80%, que me ha llamado la atención eso del 80%, como si el otro 20, pero bueno, la suma de, si he entendido bien, democristianos, por tanto del Grupo Popular, socialdemócratas y liberales y verdes son el 80% de los eurodiputados. ¿Es así? Es así. Y yo creo que la FEM, el 80% o más, también generaría entre Partido Popular, Partido Socialista. Más del 80%. Lo que pasa es que a veces los grandes partidos también cedemos un puesto a algún partido más pequeño, pero sí, entre más del 80%, pues también somos las mismas fuerzas políticas. Una última cuestión. A mí me gustaría plantearlo, ya que está aquí el eurodiputado, y seguro que le interesa también a la alcaldesa. Yo, por los contactos, por los familiares, por los colaboradores que tienen contacto con el Reino Unido, empieza a haber un sentimiento de nos hemos equivocado con el Brexit. ¿Ustedes esto lo perciben también desde el Parlamento Europeo? Absolutamente. ¿Cómo no percibirlo? Es tan evidente y ellos, la mayoría de los británicos, yo creo que se han dado cuenta. Creo que se han dado cuenta porque se han autoexcluido de su principal mercado, que es el mercado europeo. Se ven las tasas de crecimiento económico, cómo han caído en el Reino Unido tras la decisión de la salida, cómo el problema de Irlanda del Norte es muy difícil encontrarle una solución, porque es muy difícil como es soplar y sorber a la vez, ¿no? Queremos que esté en el Reino Unido, pero que esté también en el mercado interior europeo para respetar los acuerdos de Viernes Santo. Es muy complicado salir de eso. Y incluso yo creo, los escoceses, si me permite, más allá de la crisis de la dimisión de su líder, ellos dicen, bueno, os vais vosotros de Europa, pero nosotros no queremos. Lo cual alimenta la tensión secesionista dentro del Reino Unido, ¿no? Sí, es muy inconveniente porque nosotros, desde luego, en una perspectiva española, como seguro que la alcaldesa está de acuerdo, las aventuras secesionistas no nos gustan en ningún Estado miembro. Pero los escoceses algo de razón llevan. Es decir, nosotros votamos
para seguir en el Reino Unido en unas condiciones, que era estar dentro de la Unión Europea. Y ahora los ingleses, porque ellos no votaron, si uno territorializa eso, el voto, ellos Londres, no votaron. Londres por salir. Sí quería seguir, pero no quería, quería seguir el resto de Inglaterra y Gales. Exactamente. Y a los que querían marcharse, ¿cierto? Exactamente. Pero claro, en el referéndum eso no se territorializó y por tanto ellos se ven que otros han decidido que se quedan fuera de Europa. Y eso es un problema también serio para el Reino Unido. Yo tengo la impresión de que, andado el tiempo, habrá una nueva campaña para volver a la Unión Europea. Pero el tiempo lo dirá. Pero menudo lío, con perdón de la expresión, ¿no? Menudo lío, porque desenganchar, que no está desenganchado del todo, ha sido muy difícil. Y ahora volver a reenganchar, bueno, puede ser espectacular, ¿no? Más con movimientos humanos también, ¿no? Porque hay personas que han quedado muy descolgadas en la cuestión, ¿no? Y sobre todo, lo que a mí me llamó más la atención de estas informaciones es las divisiones en el interior de las familias. Cuando los jóvenes interpretan que los padres y los abuelos les quitaron el pasaporte europeo porque fueron a votar, nos vamos, probablemente pues por una nostalgia imperial. También hay que decir que los jóvenes fueron un poco a votar ese día, ¿no? O sea que aquí la llamada de atención, pero yo eso, creo que es bastante general, ¿no? Eso nos obliga también a una reflexión sobre el instrumento del referéndum, que aquí también algunos, en nuestro país me refiero, creen que es la solución a todo, ¿no? Pero los referendos, primero, es una opción de blanco-negro y la vida no es blanco-negro, ¿no? Entre irte del todo y quedarte, pues hay términos medios. Y luego, que son muy coyunturales. En el caso del Brexit, ese resultado, que fue por la mínima, se debió sobre todo a que en ese momento se estaban produciendo los flujos de refugiados de Siria en la Unión Europea, y los del Brexit vinieron a decir que si se quedaban en Europa, pues iban a ser arrollados por oleadas de inmigrantes del Oriente Medio. O sea, eso es, aparte de que era falso y era una propaganda, pero refleja el estado de ánimo de la población en un momento muy concreto. Completamente de acuerdo, pero ¿eso refuerza la idea de Europa, que es lo que está en el fondo de nuestra conversación? Absolutamente. Lo paradójico del Brexit, que obviamente a todos los europeístas nos causó un cierto descorazonamiento, que por primera vez hubiera un Estado miembro que abandonaba el proyecto, en el medio plazo se ha demostrado que ha sido una vacuna, porque nadie se ha querido, precisamente por la experiencia que mencionabas, nadie se ha querido apuntar a eso. En la práctica ha reforzado el proyecto europeo. No solamente se iba un Estado miembro, se iba la segunda potencia. Cierto, de la Unión Europea. Cierto, no. Cuidado, ¿eh? No es ninguna broma, por eso digo, claro, que no hay que celebrar ni mucho menos esa salida, pero el efecto ha sido un reforzamiento y una nueva cohesión de los 27. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Estaríamos en los últimos minutos, alcaldesa, de esa perspectiva europea que a mí me ha sorprendido muy gratamente esa vinculación de Teruel con Europa. Otras capitales de provincia no he visto yo que tengan mejor aprovechamiento o de una manera más intensa. ¿Cómo ve los próximos años? Ahora pasaremos a las elecciones municipales, pero ¿cómo ve esa relación municipios-Europa por este programa y por lo que pueda venir? Bueno, como yo decía al principio, Teruel tiene esa vocación europea porque nos hemos esforzado también por buscar fondos europeos. Es decir, eso es una iniciativa que quien está al frente del ayuntamiento tiene que tomar, porque lo que ocurre muchas veces es que no se conocen los fondos europeos o no se buscan y por tanto no hay esa vinculación. Pero yo pues vuelvo también al principio, yo creo que las políticas europeas tienen que implantarse a través de los municipios y la mentalidad europea y cualquier política que quiera llevarse a cabo tiene que estar en las ciudades. De hecho, yo creo que no es más que volver a los orígenes, es decir, primero fue la Europa de las ciudades y los estados vinieron mucho después. Por tanto, volvemos otra vez a esos orígenes y yo creo que el municipalismo es fundamental. Ahora vienen unas elecciones, pero unas elecciones es un periodo de, nos quedan 3 meses, luego hay que formar los gobiernos y Europa es un proyecto a largo plazo. Por tanto, es un pequeño impasse donde a lo mejor uno está, bueno, pues tiene también otras dedicaciones, pero a mí no me cabe ninguna duda que las ciudades de éxito van a ser los próximos años las ciudades que sepamos mirar a Europa como lo ha sabido hacer Teruel. Completamente de acuerdo. Último minuto. Estoy de acuerdo, pero añadiría que, por respeto a la democracia, de la misma manera
que yo como diputado al Parlamento Europeo desearía que las elecciones europeas fueran sobre todo sobre Europa, porque todavía tenemos, que es inevitable, porque toda la política es local, en alguna medida esa tendencia a utilizar las elecciones europeas para ver si el gobierno está fuerte o la oposición está fuerte, o para castigar a unos o a otros por si ha habido un escándalo de corrupción. Sí, todo está conectado. Está conectado, pero las elecciones europeas, espero que el año que viene, sean más sobre los grandes problemas transnacionales que afectan a los europeos, inmigración, cambio climático, salud pública, etcétera. También creo que sería bueno que las elecciones municipales fueran sobre los ayuntamientos. Bueno, yo creo que las elecciones municipales siempre son sobre los ayuntamientos, porque al fin y al cabo se vota al gobierno más cercano que uno tiene. Por tanto, es inevitable que las elecciones municipales sí que se centren en los ayuntamientos, aunque evidentemente no eres ajeno a otros debates que hay nacionales, porque la vida de una ciudad no es ajena a los debates nacionales. Bueno, ojalá en las elecciones europeas, que sean en mayo del 24, uh-huh, ojalá para entonces se hayan dado grandes pasos en esta fusión, digamos, en esta colaboración directa, en esta alianza entre ayuntamientos y las propuestas que llegan de Europa, porque eso yo creo que además fortalecerá también la percepción positiva, que a mí me parece, no sé si están de acuerdo, que está habiendo y mejorando con relación a lo que había hace algunos años respecto a Europa. No sé si están de acuerdo con eso, porque antes Europa quedaba más lejana, ahora Europa la sentimos un poquito más próxima, también desde Teruel, ¿no? Yo creo que Europa está muy próxima, aunque yo también quitaría un poquito de burocracia, eso lo tengo que decir. Bueno, estaremos todos de acuerdo en eso y seguramente el eurodiputado también. Bueno, como cualquier obra humana, nada es perfecto y todo es perfectible. Es una manera de salir, que está bien. Alcaldesa Magús, muchísimas gracias por estar aquí. Eurodiputado, muchas gracias por haber venido y fantástica iniciativa, y ojalá avancemos en esta colaboración. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos.